En varios lugares de Florida se celebró el Día del Niño. Vamos a compartir el festejo que se vivió en la escuela número 8 José Cunio, donde hubo muchas actividades financiadas por el trabajo que realizaron las auxiliares, las cocineras de este centro educativo. Milena. Milena, ¿cuántos añitos tenés? 9. 9 años. A ver, contame, ¿qué te regalaron el Día del Niño? Una pinturita y 2 esmaltes. ¿Y te gustaron? Sí. Sí. Bien. ¿Y hoy estás jugando mucho? Sí. ¿Cuánto subiste más? Me voy subiendo al grande y al chico. Sofía. Sofía, ¿cuántos años? 12. ¿En qué clase vas tú? A sexto. A sexto. ¿Qué te regalaron el niño? Una patineta, un parlante y una tablet. ¿Andás en patineta, sí? Sí. Franco. Franco, ¿cuántos años? 10. ¿A qué clase vas vos? A quinto. A quinto. Bueno, Franco, contame, ¿cómo te fue en el Día del Niño? Muy bien. ¿Qué te regalaron? Ropa. ¿Ropa? ¿Este te lo regalaron de Peñarol o no? Sí, me lo regalaron. ¿Este? Sí. Bueno, te lo regalaron después de perder, pero igual no importa. Está, no importa igual. Está el más grande, el más grande de Uruguay. Antonella. Carla. ¿Y? Lara. Ana Claudia. Bueno, a ver, ¿qué le regalaron para el Día del Niño? Unos patines y ropa y unas botas. A mi palito chino. Palitos chinos. A mi ropa y un pizarrón. ¿Un pizarrón? ¿Y a ti? A mí un auricular y una caja de 24 colores y un lapicero. ¿Y le gustaron los regalos? Sí. ¿Sí? ¿Y acá en la fiesta de la escuelita le gustó hoy? Sí, todo buena. Sí. ¿Cuál es el juego más lindo de todo? Ese. ¿A qué? La cama elástica. ¡El pelotero! Bueno, ¿querías agradecerle a alguien especialmente hoy? Sí, a Inés, la cocinera. Porque con todas las colaboraciones de nosotros comprando las tortas, ella pudo ayudarnos a que tengamos los juegos acá. Ezequiel. ¿Cuántos años, Ezequiel? 12. ¿A qué clase venís vos? Quinto. A quinto año. Bueno, contame, ¿cómo te fue en el Día del Niño? ¿Cuántos los regalos? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué te regalaron, por ejemplo? Mi padre me regaló un parlante de música y la maestra me regaló una caja de lápices de colores. En tanto, también festejó sus 50 años el Jardín de Infantes número 104. Nuestro querido Jardín de Infantes hoy cumple 50 años de vida. Y es tiempo de recuerdos y agradecimientos. Quisiera tener en mis manos la fórmula mágica para encontrar las palabras que permitan expresar en este gran día tanta alegría y tanta emoción dando vueltas por aquí. Conmemorar los 50 años de nuestra escuela, jardín, nos invita necesariamente a hacer un alto en el camino para mirar atrás e indagar sobre lo que se ha sembrado y recogido en este tiempo, sin olvidar que cada ladrillo del establecimiento no representa nada en sí solo, sino que cada uno de ellos guarda una sonrisa o una lágrima de un niño, el cariño, trabajo y compromiso de todos los que formaron y forman parte de esta comunidad educativa. Haciendo un poco de historia, allá por el año 1963, un 7 de junio se crea el Jardín de Infantes número 104, estando ubicado en la calle Avenida Artigas 207, en una vieja casona de don Pastor Lalinde. Según fuentes testimoniales de la época del periódico local, el 23 de agosto de 1963 se realiza la inauguración oficial de este, el primer jardín de infantes público en el interior del país. Y hablando de festejos, se festejó el aniversario 188 de la Declaratoria de la Independencia por parte de todas las instituciones educativas de los barrios Piedra Alta y Prado Español. Esto en el marco de la Mesa de Coordinación Zonal del SOCAT. La que se ha hecho anteriormente por el 25 de agosto en este caso, ¿verdad? Así es, la red que se ha conformado a instancias del SOCAT y del MIDES a través de lo que es la Mesa de Coordinación Zonal de estos dos barrios, Prado Español y Piedra Alta, como ya se ha vuelto tradición, ¿no? Está organizando el acto patriótico conjunto en conmemoración de la Declaratoria de la Independencia Nacional. Bien, esto es reflejo del trabajo en conjunto que hay. Sí, totalmente. Año a año se nota un poco lo que es la permanencia de la red barrial, ¿no? Y las ganas de hacer cosas en conjunto y mostrar lo positivo que se puede hacer juntos, ¿no? Por eso esta es una de las tantas actividades que se están organizando desde este espacio de red. ¿Qué instituciones?
Bueno, participan las escuelas 76, 102 y 109, el Jardín de Infantes número 117, CAIF y Club de Niños Prado Español, CAIF Los Indiecitos, el Centro Comunitario de Aldeas Infantiles, La Calera, y el Centro Juvenil de Inau y el Liceo número 3. Se organizó un baile tradicional del gato, donde lo van a bailar en conjunto todas las instituciones en simultáneo, con la colaboración y el apoyo de la Escuela Municipal de Artes y Artesanías, con la profesora Dori Ferreira, y también se va a hacer un recitado, también en coordinación con los alumnos de todas las instituciones que participan del acto. En lo que va del año también se están pensando incluso actividades para lo que queda del resto del año, y se evalúan como positivos, en realidad fortalecen a lo que es la red de los dos barrios, Prado Español y Piedra Alta. Como se habla mucho, por ejemplo, Barrio Prado Español, la idea es también que estos chicos, bueno, puedan demostrar lo que son capaces de hacer. Y esa es un poco la idea también, más allá de fortalecer la red, mostrar lo lindo y lo bueno que saben hacer los chicos del barrio y las instituciones que involucran también al Prado Español y la Piedra Alta. Y seguimos dentro del ámbito educativo porque los estudiantes se quedaron sin vacaciones de primavera. Las autoridades de la educación comunicaron a los gremios este miércoles la suspensión de las vacaciones de septiembre en primaria, secundaria y UTU. El único día libre será el viernes 20, Día del Educador. Además, le comunicaron que no se les descontará a los docentes el 50% que había quedado en suspenso por los paros anteriores, según informó el consejero del CODICEN, Javier Landoni. La decisión fue comunicada oficialmente luego de la reunión que mantuvieron en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, el CODICEN y los sindicatos de la enseñanza. Según informó Landoni, en UTU los exámenes se tomarán esa semana conjuntamente con las clases, mientras que en secundaria se está analizando. El dirigente de FENAPES, José Olivera, dijo que analizarán la decisión de las autoridades y evaluarán qué medidas toman. Recordó que más allá de que levantaron los paros en Montevideo, siguen en conflicto. El pasado domingo se desarrolló el tradicional desfile de los patricios del 25. Unos 1.500 caballos participaron de esta gran fiesta tradicional en la cual se procura sin duda jerarquizar la tarea del gaucho y también, como dijo la Ititia D'Arenberg, inmortalizar al gaucho. Vamos a compartir las mejores imágenes del desfile de los patricios. Callama, la galfone, y en mi loca de fogón, el domingo vive a Montes y le niegan el galfón. Abajo la montonera, cuando el llano corcovió, y un viudo de oriental en la ensatra. Capataz de sargento, comandante patrón, y los peones de Melico salga y hicieron frío. Allí hubiera una guitarra, o hay un pardo trovador, y haga el poner a Patuito general de en la paz como en la guerra, apeligrando vivió, entre cuerpa de franquero y orquestada un rebobo, y cariño y los mensuales, de su sitio en el galpón, las pinchas domingueras y el recadito cantó. De su canción, la para los sacrificios y curtida para el amor. La llama en la galponera y en milonga de fogón, que lo mismo vive a Montes y le niegan el galpón. Y el presidente de los patricios del 25, Rubén Raba, dijo que este fue el desfile más grande de la historia. Desfile por calles de esta ciudad, gesto de mentalidad, muestra cada agrupación, entusiasmo y emoción por los gauchos del presente, son monumento viviente, realzando la tradición.
Sí, la verdad que sí, el día nos ayudó también. Agradecerle a todas las parcerías que han venido de varios puntos del país, que la verdad que no sé todavía el número de caballos, pero se va a acercar a los 1.500 caballos, porque me han dicho. Y la satisfacción que nos acompañó la gente de a caballo y la gente del público en general, que creo que hoy como nunca el público acompañado de Florida. No queda más que agradecer en nombre de Patricios a toda la gente, a los invitados, que vivimos un día de fiesta, ¿verdad? ¿Tiene estimada cuántas parcerías llegaron? Ya, sinceramente no, pero deben pasar las 60 parcerías. Aparte, instituciones muy prestigiosas del país han venido, que eso es muy bueno también, porque le da más prestigio a la fiesta. ¿Ha sido el desfile más grande que han tenido los patricios de su historia? Sí, yo creo que sí, que debe estar en, si no está lo más grande, va a estar muy cerca. Veo lo tradicional ponerse de manifiesto, que es como un heroico gesto del costumbrismo rural. El pensamiento, el ideal en cada rostro se nota, desde el sombrero a las botas, cada pilcha identifica y cada ser justifica un sentimiento patriota. Vamos a gritar un viva la patria todos juntos. ¡Viva la patria! Hablamos ahora, amigos y amigas, de otros temas del ámbito deportivo. El 14 de septiembre se va a correr en Florida la segunda edición de la 5K. Ser joven no es delito. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 1 de septiembre. Son gratuitas y se realizan por internet en la página del INJU. Exactamente, el 14 de septiembre tenemos la segunda edición de la 5K, Ser Joven No Es Delito, que está impulsando el INJU a nivel nacional. Están abiertas las inscripciones, está dirigida esta correcaminata a mayores de 13 años, sin límite de edad superior. Se trata de una correcaminata, o sea que es participativa, no es competitiva, de 5 kilómetros, y bueno, las inscripciones van a estar abiertas a través de la página del INJU, www.inju.gub.uy. Se pueden anotar hasta el 1 de septiembre mediante un formulario online. Estamos convocando a todas las personas que estén interesadas en correr. Es un poco en el mes de las juventudes, un poco cuestionar la imagen que muchas veces se transmite de los jóvenes. El trámite de inscripción es mediante un formulario online, que en realidad es bastante sencillo de llenar, de completar. Como les decía, en la página del INJU, www.inju.gub.uy. Y bueno, para los menores de 18 años lo que tienen que presentar además es un deslinde de responsabilidad, que lo tienen que presentar el día de la correcaminata, el 14 de septiembre, con su deslinde y la fotocopia de cédula del padre o de la madre o del tutor. Se presentan y ahí se les entrega la camiseta que vamos a estar entregando. Es importante recalcar que la correcaminata es absolutamente gratuita y que la idea es ponerse la camiseta, que va a decirse ser joven no es delito, y participar. Julián Lalinde ganó el duelo de floridenses en Colombia. Se enfrentaba a Junior de Barranquilla con Deportivo Pasto en Barranquilla. En Junior de Barranquilla el arquero es Sebastián Viera. En Deportivo Pasto el delantero es Julián Lalinde. Bueno, el duelo lo ganó el delantero. Ganó Pasto 1-0 con gol de Lalinde. El floridense Julián Lalinde marcó su primer gol con la camiseta de Deportivo Pasto. Lalinde anotó el gol de la victoria 1-0 de su equipo, que jugó de visitante frente a Junior de Barranquilla este domingo. En el equipo locatario fue titular el arquero también floridense Sebastián Viera. El duelo de floridenses en Colombia lo ganó el ex nacional de nuestra ciudad, quien de cabeza cuando recién comenzaba el segundo tiempo anotó el gol del triunfo. Su equipo había sido dominado claramente en la primera mitad, salvándose milagrosamente en varias oportunidades. Pero como dice el dicho popular, los goles no se merecen, se hacen. Y en este caso fue Lalinde el que aprovechó una de las pocas oportunidades de gol de su equipo. Pide, juega ahora con Villota de nuevo. El balón arriba para Lalinde, ¡cabezazo! Amigas y amigos, hay una frase del fútbol que dice, bueno, la tengo que decir, el que no los hace, ahora la historia del juego está. 1 para el Deportivo Pasto, lo hizo Lalinde, Junior 0 en el Metropolitano de Barranquilla, en la Liga Postón, en Win Sports, con ustedes, René Wedekin. Tres circunstancias, minuto 8 del segundo tiempo, el gol de Lalinde.
el pase de Villota y la manera impecable como llegó la linte de golpe de cabeza. La equivocación de Samuel Manega, que no alcanzó a referenciar la marca, estaba equivocado, desperfilado diría yo, y el arquero Viera que se demora en la salida. Y por la Copa Sudamericana, también el equipo de Julián Alinde, Deportivo Pasto, venció esta semana 1-0 a Colo Colo con gran actuación del floridense, quien participó en la jugada del único gol que tuvo el partido. Floridense destacados también en Florida, pero en Bochas, el equipo floridense del Ferroviario se consagró campeón nacional el pasado fin de semana. Por primera vez en la historia, un equipo floridense fue campeón nacional en Bochas. Sí, la verdad que estamos muy contentos. ¿Qué querés que te diga, hermano? Estas cosas... Uno se da cuenta a través del tiempo, todavía no hemos tomado la conciencia real de lo que fue esto. Pero digo que para Florida es bueno y Dios quiera que todo esto sea el empuje, el comienzo para que Florida, de una vez por todas, en este deporte alternativo, que digo yo, pues no me gusta llamarle menor, pienso que es una posibilidad enorme que mucha gente no ha sabido apreciarlo y que capaz que de ahora en más se puede lograr de que se acerque gente nueva, que en definitiva lo que falta en todas estas cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecerle a todos los compañeros, porque fuimos 5 contra la cancha, fue un equipo que tanto como adentro como afuera, estuvimos todos juntos, unidos. Bueno, la peleamos, se nos dio un campeonato de nacional, que lo queríamos, y justo acá en Florida se nos dio, y bueno. Y logramos tener el campeonato. Y costó porque comenzaron mal. El primer partido perdieron. Empezamos mal. Después nos fuimos ajustando. Y surgieron unos cambios. Y nos fuimos ajustando más hasta que, bueno, se nos dio el campeonato. Esa racha. Sí, de verdad que sí. Pero eso, gracias al esfuerzo de todos, digo. También Pedro nos dio, con la experiencia que tiene en el fútbol, nos dio un poco de juego psicológico ahí. Y supimos remontar los otros partidos. Es bueno también estar bien psicológicamente para cuando te quieran en un partido poder reaccionar. Sí, y sí, es como todo deporte. El tema de la psicología influye mucho. Perder el primer partido en un campeonato con la responsabilidad que tenemos de ganarlo en nuestra casa es un golpe duro, pero supimos ir para adelante y pudimos remontar. Sí. Por lo general juego de bochador, también me defiendo de medio o de punta, si tengo que jugar de punta depende de la cancha, pero siempre de bochador. A veces, el bochador tiene sin duda un papel preponderante y muy importante, lo vimos en el partido del domingo por la mañana, donde una jugada tuya fue determinante para que pudieran marcar y muy buenos puntos en una jugada. Sí, porque el bochazo define la mano, la bocha ganadora, al contrario hay que pegarle y bueno, hay que sacarla. Y el equipo floridense estuvo liderado dentro del campo de juego por el múltiple campeón, el virrey, como le dicen, Cono Alberto Videla. Pese a los años, sigue más vigente que nunca, con una gran precisión. Ni que hablar, y más sobre todo por la juventud, que les pude dar una manito y pudimos lograr el título para Florida, que es histórico porque es primera vez que sale un cuadro de Florida campeón nacional. Una tarea muy difícil, tuvimos que sacrificarnos mucho, practicar mucho, porque lamentablemente Florida tiene muy poca competencia y contra eso sabíamos que íbamos a luchar, porque los demás cuadros están todos con mucho más bocha que nosotros, cuadro económicamente mucho más poderoso, compitiendo asiduamente, ¿viste? Y nosotros contra eso, a base de sacrificio, lo supimos superar y darnos confianza entre nosotros mismos, que teníamos que andar bien, y bueno, gracias a Dios, le pudimos dar este título a Florida y a nosotros mismos, ¿no? Bueno, mirando los otros equipos, Florida tiene eso que vos decías, que tenía mucha gente joven, ¿no? Martín y Sebastián, sobre todo. Claro, que es la que se va a tener que poner la albirroja en el futuro, ¿viste? Porque yo ya estoy en el ocaso, ¿no? Gracias a Dios me puedo retirar tranquilamente, ¿no?, con otro título más, y que los muchachos sigan con alelo, amando este deporte que es tan hermoso, de querer superarse, de querer llegar a más, de poder conseguir algún otro título más, porque condiciones tienen. Está en que los dirigentes los acompañen, ¿eh?, de que haya buena onda en la bocha. Lamentablemente a veces eso no pasa, pero yo pienso que tiene que ser un espaldarazo, ¿viste?, como decía Pedro, para que la gente se entusiasme un poco más y la bocha pueda resurgir, ¿no? Porque Florida tuvo muy buena bocha, incluso había mucho más club, mucho más cancha. Lamentablemente la bocha a nivel nacional ha ido un poco bajando, ¿viste? No sé si es problema dirigente o qué pasa, ¿viste?, que la juventud agarra para muchas cosas, que hay muchas más actividades que antes ahora, pero yo pienso que está todo dado para que Florida pueda seguir compitiendo a buen nivel.
Bien amigos y amigas, nos vamos, nos reencontramos el próximo fin de semana con más noticias en Informe Semanal. Que pasen muy bien, buen fin de semana para todos. Ha sido un gusto, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares con las noticias. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.